Son las 7 de la mañana y 2 minutos. Iniciamos con el desfile de candidatos a la asamblea, candidatos al consejo, para hablar un ratico con ellos por qué toman estas aspiraciones. En este momento me acompaña ya en nuestra mesa de trabajo Mauricio Guedes. Yo diría, Guedes, claro, sí, el hijo de Luis Guedes Gámez, un gran locutor en el departamento de Arauca y, cómo no decir de Mauricio, un gran maestro del ARPA. Y ha tomado la decisión de aspirar a la Asamblea Departamental. Como con todos los candidatos, Mauricio, hacemos siempre lo mismo. Gracias por aceptar la invitación. ¿Y quién es Mauricio Guedes? De pronto, para muchas personas que de pronto no lo conocen en el departamento de Arauca. Hola, Carlos. Buenos días, hermano. Muchas gracias por la invitación aquí a su espacio, a su espacio de la Lupa Araucana. Saludar a esta hora de la mañana cada una de las personas que se encuentran conectadas en este momento, viéndonos desde cada uno de sus dispositivos. Carlos Mauricio Guedes es una persona dedicada toda la vida a la parte cultural, a hacer cultura, a hacer arte, música. Ya lo dijo usted, mi padre, el señor Luis Guedes Gámez, pues es un hombre que nos inculcó desde muy niños el amor y el respeto hacia esta actividad. Nosotros llevamos un trabajo de toda la vida, haciendo música, como gestores culturales, haciendo industria cultural, en todo lo que encierra este universo de cultura y de nuestro folclore llanero. Mauricio Guedes, pues en esta oportunidad es una propuesta, es un proyecto político fresco, joven, que hemos puesto a consideración de todos los araucanos nuestra hoja de vida para estar allí en la Asamblea Departamental. Uno, para defender nuestra cultura, para trabajar sobre nuestra cultura. Y dos, pues no somos ajenos a la situación que vive nuestro departamento. No somos ajenos de eso. Bueno, Mauricio, yo quería hacerle esta pregunta del arpa, de las cuerdas a la política, ¿por qué? Hermano, vuelvo y le repito, nuestra cultura está viviendo, primero que todo, un momento, yo lo llamo un momento único, crítico. Un momento de que realmente nos tienen arrinconados, nos tienen allá a un lado. Y dos, como ciudadano de este departamento, de este municipio, pues nos llena y nos lleva a tomar la decisión porque vemos con mucha preocupación todo lo que está sucediendo y creemos que a partir de nuestra hoja de vida y a partir del trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo podemos ayudar, podemos trabajar por las comunidades en general. Bueno, Mauricio, usted se enfoca más a la parte de la cultura, proyectos que tenga usted para sacar adelante como diputado del departamento para todas estas personas que, verdad, que uno a veces reconoce que han sido olvidados por las administraciones, a veces prefieren darle oportunidad a una persona de otro lado, de otra parte del país o de otro país, y los de aquí los dejan ahí, como dice, los utilizan es en campaña solamente. Sí, nosotros sabemos que desde la Asamblea Departamental somos coadministradores, ¿cierto? Vamos a estar ahí para hacer ejercer control político, hacer presión o también estar de lado cuando las cosas se den y estén bien, pero también se presentará la oportunidad de hacer oposición cuando no lo haga, ¿cierto? Pero desde la Asamblea Departamental y apoyados en mi sector, uno es velar por un empleo digno, formal y decente. Hemos venido hablando sobre eso. ¿Y a qué referimos sobre eso? No es que no lo sea, sino que pasa a las administraciones y siempre el meollo del asunto es el pago de los artistas. Es el pago tanto en la parte de formación como en actividades de espectáculos en vivo. Y otro gran problema que tiene la parte cultural, Mauricio, es que a mí siempre me dice, usted siempre con el mismo tema, pero es que hay que decirlo. Arauca no tiene escenario para las fiestas de Arauca. No, señor. O sea, yo, nosotros no podemos seguir las fiestas patronales de Arauca en la plazoleta de la alcaldía. Esa es una falencia, es una falla. Lo tiene Tame, lo tiene Arauquita,
en su medida, lo tiene Saravena en su medida. Arauca no tiene un espacio. Es hora de que tengamos un espacio, y un espacio no solo que se dé para actividades culturales, sino también un espacio de recreación, de que vaya la familia. Cultura también es gastronomía típica, que tengamos espacios, unos sitios o adecuados donde usted, donde yo, la ciudadanía puede ir a comer nuestra comida típica. Es un espacio que esté todo el tiempo activo, y lógicamente se deja para la actividad o las actividades principales de espectáculos en vivo y nuestras fiestas patronales. Y es que uno a veces ve en otros departamentos, Mauricio, que el Festival de la Empanada, y eso es una cosa impresionante, y Arauca solo toca esperar, es del 4 al 8 de diciembre. ¿Por qué no hacer un Festival de la Yaca aquí? ¿Sí me entienden? Esos espacios. Todo eso es gastronomía, todo eso es cultura, todo eso genera empleo, todo eso genera unos dividendos en favor de la comunidad, en favor en este caso de nuestros profesionales de la cocina tradicional. Bueno, ¿y cómo han recibido sus compañeros esta propuesta política? Debido a que ellos siempre, una vez se habla y ellos lo que le dicen a uno, yo de esa pita tengo un rollo harto. ¿Cómo lo han recibido sus compañeros y cómo le ha ido en los demás municipios? Carlos, créame que lo han tomado de buena manera. Y más conscientes de que el momento es ahora, hermano, de que nos unamos. En los demás municipios lo han tomado muy bien. Hemos ya visitado, hemos estado en Tame, Fortul, Saravena, y realmente el sentir y el malestar también, porque llega uno y de una vez es generalizado, pero entonces llegamos con nuestra propuesta, llegamos con nuestras ideas y llegamos siempre con el mensaje de unión para trabajar por nuestra cultura. Eso de parte de nuestro gremio. También hemos llegado a distintas comunidades expresándole que somos una propuesta nueva, con ganas de trabajar, sin mañas politiqueras, sin nada. Es una campaña sincera y de corazón. Hemos puesto nuestro nombre ahí, al servicio de todos, para trabajar por Arauca. Mauricio, muchos cultores, muchos que están metidos, como se dice, en este gremio, siempre han criticado que la cultura en el departamento de Arauca y el municipio dependen de una secretaría, vamos, ambos dependen de la Secretaría de Educación. ¿Se buscaría usted como impulsor, como de buscar la manera de hablar con el gobernador de turno, de, por ejemplo, de crear la Secretaría de Cultura y Turismo? Dentro de la línea de nosotros está, lógicamente, ya le he hablado del empleo de formales dignos y decentes. La segunda línea es recuperar esa marca Arauca, la tierra del joropo. Es una marca y es tremendamente el nombre y todo lo que abarca es para recuperarlo, debemos recuperar. La tercera línea que tenemos nosotros está la que usted acaba de decir. Definitivamente tenemos que darnos la pela en buscar la forma, en buscar la manera de descentralizar, de que no sea una dependencia de la Secretaría de Educación, sino que sea un ente descentralizado, una Secretaría de Cultura y Turismo. Exactamente, y con eso usted se buscaría gestionar recursos a nivel nacional. Exactamente, a nivel de Ministerio de Cultura, por el lado de Turismo también, de Fontur. Entonces habría como más libertad y no tendríamos esa mal llamada palabra que llaman esa alcabala en educación, que toca ir a planación, que toca ir a no sé qué. Entonces por ahí se va quedando la cuestión. Son las 7 de la mañana y 11 minutos, estamos con Mauricio Guedes, candidato a la Asamblea Departamental. Mauricio, un proyecto que pronto diga usted, me la voy a jugar toda en la Asamblea Departamental. Un proyecto que me la jugaré para mis amigos, y es un sentir generalizado, mirar desde Secretaría de Inclusión, de Planeación, una vivienda, hermano. Para los escultores, para nosotros los escultores. Una vivienda. Y un proyecto o un sentir o trabajar mancomunadamente por Arauca sería el empleo, hermano, recuperar el empleo, la seguridad. La seguridad de nuestro departamento es importantísimo. El empleo, hacer empresa, generar nuevos emprendimientos. Hay que jugarnos por reactivar esto realmente para que, como dicen por ahí, todo fluya. Entonces sería eso, la seguridad. Yo miraba con mucha preocupación
hace poco esos videos que, hermano, esos muchachos jóvenes deberían estar, en vez de empuñar un arma, deberían estar tocando cuatro arpa, deberían estar cantando, contrapunteando. Una guerra que de verdaderamente es una guerra estúpida entre nosotros mismos. Esos jóvenes deberían estar haciendo cultura. Por eso también hemos querido hacer un llamado, que la cultura sea un instrumento de paz. Mauricio Guedes, Mauricio, para finalizar, su partido, su número, cómo está ubicado en el tarjetón para que la comunidad pues sepa dónde encontrarlo el día de las elecciones. Carlos, nosotros estamos avalados por el partido En Marcha, pero estamos en una lista abierta, preferente, hicimos una coalición con el partido Colombia Renaciente. Entonces en el tarjetón nos van a encontrar con los logos de Colombia Renaciente y En Marcha número 55 en el tarjetón. Quedamos abajo, dicen que los últimos seremos los primeros. En el sorteo quedamos de último, hermano. Allá arriba del voto en blanco, ahí nos van a encontrar. Pues creemos también que hasta nos favoreció. Vamos al voto en blanco y arriba están los logos número 55 en el tarjetón, a la asamblea departamental. ¿Y la línea alcaldía, gobernación y consejo qué? ¿Para qué? A la línea, a la alcaldía estamos trabajando con Camilo González. Es un muchacho, Goyito, que todos los conocemos, es una línea que además él está escrito, avalado por el partido En Marcha. Por ahí estamos trabajando con el hombre también, echando para adelante. A la gobernación no hemos tomado la decisión todavía. No hemos tomado la decisión, llegará su momento de tomar la decisión de irnos para X o Y candidatura, X o Y proyecto político, bien sea de uno o del otro. Mauricio, muchas gracias y durante esta campaña política lo volveremos a tener acá para hablar otros temas precisos y puntuales. Muchas gracias a usted, Carlos, hermano. Usted sabe que mi cariño y el respeto hacia usted de toda la vida, hermano. Muy amable. Lo mismo, Mauricio. Mauricio Guedes, candidato a la Asamblea Departamental por la coalición En Marcha y Colombia Renaciente. Colombia Renaciente en Marcha. Lo pueden encontrar en el tarjetón con el número 55, el doble 5.